Muy buenos días. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, miércoles 13 de febrero del 2019, en este mes de la patria, en este mes del carnaval, en este mes del amor, a un día para celebrarse el 14 de febrero, día de San Valentín. Prepárense para su regalito, prepárense para manifestar su amorcito. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas jorobadas. También al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41, a la olímpica ciudad de La Vega, al 42, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También, gracias mil, a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaán, en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias de hoy en materia de noticias, comentarios, entrevistas, también temas de interés nacional e internacional en este mundo globalizado. Hoy hablaremos de la situación haitiana, también de la usurpación de identidad de ciudadanos que le toman sus documentos para cometer ilícito. Esto es de mañana y de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy persiste un sistema anticiclónico en los niveles medios y bajo de la troposfera, lo que producirá poca humedad en la geografía nacional. No obstante, los remanentes de la vaguada, que se había estado hablando ayer, está debilitándose en la parte norte de nuestra región, y se pueden producir débiles aguaceros en algunas regiones de la geografía nacional, especialmente en el norte y en el nordeste. Temperatura ligeramente cálida durante el día y fresca en la noche y en la madrugada. En las primeras horas de la mañana, temperatura fresca. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Y de inmediato, compartir con ustedes también el trabajo que nos tiene producción acerca de la situación haitiana. Violencia, caos durante protesta en Haití. 6 días consecutivos protestando. 6 días de intensas luchas. 7 muertos hasta el momento, centenares de heridos, vehículos saqueados, vehículos quemados, estaciones y negocios quemadas, bancos y escuelas cerradas. Estas son las partes de las noticias que están padeciendo en Haití. Multitudes, masas del pueblo lanzadas a la calle, con una inflación que supera los 2 dígitos, y los haitianos están pidiendo que renuncie al presidente Jovenel Moïse, que renuncie. Poca comida, poco combustible, el gul depreciado, la moneda principal haitiana, y los haitianos siguen en las calles. Por otra parte, la Armada Dominicana
dotó a la parte fronteriza de un nuevo batallón de cazadores militares especializados ante este peligro inminente en la situación haitiana. Los haitianos continuaron en las calles, exigen la renuncia de Jovenel Moïse como protesta que cada vez se tornan más violentas, incendiando neumáticos, haciendo barricadas en la capital, los bancos, las escuelas están cerradas, al igual que la mayoría de los negocios, estaciones de combustibles prácticamente sin combustibles, no hay energía eléctrica en la mayoría de las ciudades haitianas por la misma falta de combustible, algunas de las bombas han sido saqueadas y hay muchos haitianos enfurecidos que están manifestándose, respaldando la protesta. Se inició el pasado 7 de febrero y todavía hoy, 13 de febrero, continúan en protesta. En los últimos días, las calles de Puerto Príncipe se vieron alteradas por las quemas de neumáticos, como ustedes ven ahí, hasta bombas de combustible incendiadas y diferentes objetos lanzados a las calles, dificultando el tráfico, por lo que las vías solo se observan unas pocas motocicletas. La policía prácticamente no puede controlar a la población que se está manifestando. Tras unas primeras horas de aparente calma, volvieron a manifestarse en Pétionville, en Puerto Príncipe, en Delmas, en el sur de la capital, en la zona del suroeste, también reclamando la renuncia del mandatario Jovenel Moïse. ¿Qué dicen entonces los partidos democráticos, los partidos de oposición que hay en Haití? Se han unido todos, estiman que Moïse caerá y será pronto. Esas son las declaraciones del ex candidato presidencial Moïse Jean Charles, quien respalda la protesta. Dijo que estamos en la fase final. El gobierno del partido haitiano Ted Carlyle dijo que el presidente tiene que tomar una decisión y rápida, debe de dimitir. Hoy todo el país está unido para sacar a Jovenel Moïse. Vamos a estar en la calle hasta que se vaya, apuntó. En la protesta convocada por el sector democrático popular integrado por líderes de partidos de oposición y por grupos populares, los manifestantes también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa de Petrocaribe por corrupción, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos. Sin embargo, el combustible se vende a precios altos. Precisamente este grupo de Pedro Challenger, surgido en el 18 para exigir justicia en las supuestas irregularidades de Petrocaribe, se unió también a la protesta y a la renuncia y a pedir la renuncia de Moïse, quien llamó a ponerse a disposición de la justicia para que responda con las presuntas irregularidades citadas en este programa de Petrocaribe. Hay grupos que también se están uniendo de miles de personas y están llamando a protesta más fuerte cada hora que pasa. La autoridad de Jovenel Moïse está disminuida y debe de salir del país por la corrupción, por la impunidad, por la falta de energía eléctrica, por la falta de agua, por la falta de combustible, por la falta de empleos y también por la devaluación del GUR, la principal moneda haitiana. Estas son las condiciones que se viven en Haití y República Dominicana, la Armada, como ya dije, envió un batallón a la frontera. También tiene helicóptero de vigilancia, que ayer uno de ellos tuvo que aterrizar de emergencia porque las condiciones del tiempo no le eran favorables en el proceso de vigilancia de la frontera. Esta es una situación que tenemos que darle seguimiento, donde ya parte de las embajadas han retirado su personal diplomático y también aerolíneas han dejado de viajar a Haití y transporte terrestre por esta condición de violencia. Para abundar más en este comentario y continuar hablando de esta situación, vamos a presentarle a nuestro compañero
Francis Rodríguez. Muy buenos días, Buenos días, Fulvio. Buenos días, amable televidente. Agradecido de Dios de la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y le pido también que nos dé inteligencia para poder socializar aquí tantas situaciones que a la vida de nuestra como dominicano y del país vecino de Haití, que atañe a todos. Así es. Esto es una situación de los haitianos en Haití y República Dominicana, en condiciones de mejor condición de vida, resulta ser que esos mismos países que hoy han dejado a la suerte, han dejado a la suerte a ese territorio, que se prestan en el mundo para acometer situaciones de intervención o de ayuda y de fin, en un principio se comprometieron con restablecer todo en Haití. Y hoy tenemos una presión de más de 10 millones de haitianos presionando por alimento y por empleo y una problemática social aguda, grave. En Haití no hay con quién hablar. En Haití no existe clase política. Instituciones. Las instituciones son los mismos de hace más de 12 o 13 años, cuando aún estaba, cuando Aristí. Ahí empieza la debacle. Aristí, que es un hombre que a pesar de que se formó en República Dominicana, se formó y llevó consigo un ánimo de rechazo a los dominicanos y hacer creer que quienes ocupábamos territorio éramos nosotros. Y ese ha sido uno de los graves problemas, esos pensamientos, a un pueblo que no tiene forma de subsistir cuando también tiene en la cabeza una clase que no sufre nada de eso. Así en Pétionville viven los ricos y les es vedado a los pobres haitianos estar por esa área. Ustedes no ven en noticias en Pétionville, en situaciones. Aquí lo que se está viendo entonces en República Dominicana, una fuerza armada transitando la frontera, las fronteras donde hay habitación y donde hay oportunidad. Que no es todo. Que no es todo, porque son 391 kilómetros desde Pedernales hasta Montecristi. Existen 312 pirámides que divide este territorio con aquel. Y de ahí es escenario abierto. Incluso salen de Haití en la carretera internacional los muchachitos y la gente. Bueno, ahí fue que también un grupo en otro lado de la frontera o del territorio limítrofe que secuestraron por 2 horas a los médicos. Bueno, yo estuve por la frontera, Francis. Hacía frecuentemente el viaje dando alguna asistencia a fincas aguacateras. Y una haitiana me estaba regalando 3 niños haitianos. Eran las 4 de la tarde y no habían juntado fogón. Y yo me puse con ellos a cocinar, a hacer algo, ¿verdad? Y ella, embarazada, con también, 4 niños, porque me no hay estaba control. Dando 3 para que yo me lo trajera para el país. ¿Cuál es la situación, Francis? Estamos a 13 de febrero. No se ha aprobado el presupuesto haitiano, pero tú sabes de cuánto es el presupuesto haitiano. Ay, y pírrico. 1.600 millones de dólares. Es decir, no llega a 100 mil millones de pesos. Nosotros como nación tenemos 12 veces el presupuesto haitiano y tenemos la misma cantidad de habitantes. El Ministerio de Educación Dominicana tiene más que el presupuesto haitiano. Pero claro, claro, tiene 1.5 más que el presupuesto haitiano del Ministerio de Educación. Y estamos hablando para dirigir toda una nación. Toda una nación. Porque ellos son nación. Allí vive Francis. Con $2. En el sentido de su origen, actualmente es un estado fallido. ¿Cuál es el promedio de supervivencia del haitiano en Haití? $2 diarios. Es decir, que con 100 pesos dominicanos tiene que agenciarse todo durante un día.
ahí está una de las presiones más fuertes, de las presiones sociales. De hecho, hay una realidad en Haití de falta de oportunidad, de seguridad, falta de todo, y sobre todo de un Estado y de un liderazgo que asuma el rol de un Estado en procura de restablecer todo lo que requiere para que un Estado sea funcional y una sociedad sea funcional. Allí operan centros de operaciones de narcotráfico internacional poderosísimos, de tráfico de armas, de todo lo que nos podemos imaginar, allí opera y hay parte de esa revuelta promovida por esos grupos. Exactamente. Que si no entendemos la parte que yo a veces la toco con preocupación, los asuntos políticos deben ser manejados por los políticos. La sociedad debe vigilar y debe atender que en la sociedad que convive con los políticos, las cosas vayan acorde a los principios y derechos fundamentales, que no se salga de lo que es correcto. Así es. Pero en un Estado donde usted no puede practicar ninguna, ni una ni la otra, obviamente que es una bomba de tiempo. Y República Dominicana, que ha sido el mayor solidario de esa crisis que hay allá, que podemos entender que el humilde, que el que está mal pasando, se ve obligado a hacer lo que intentó hacer la señora embarazada de los tres niños, a procurar por amor a esos seres humanos, a que ellos puedan adelantar o avanzar, aunque ella tenga que sacrificarse en su territorio. Eso es entendible. El ser humano tiene que buscar la manera de subsistencia. Sí, sí. Ahora, República Dominicana, como República Dominicana, es el responsable, obligado a proteger y a resarcir eso. No, no, nos queda muy, muy grande. Es una carga muy pesada. Es una carga muy pesada, y cuando hablamos de que aquí hay gente que utiliza el concepto de que son necesarios por la construcción, por la que sé yo qué, por la que esto, son necesarios, pero de forma regularizada. Claro. Donde haya orden. Aquí vimos una noticia de que los hombres del sindicato de la construcción estaban pactando con el gobierno en la parte local de San Francisco de Macorís para un espacio de empleo de un 50%. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted puede negociar lo que es de los dominicanos? ¿O usted no se pone en la idea de que el dominicano posee derechos y deberes que deben estar cumplidos aquí? ¿Cómo negociar algo que es propio del dominicano, de trabajar, de tener oportunidad? La situación haitiana, Francis, se torna cada vez más difícil, porque tú no tenías ahí una seguridad política de que se pueda mantener un gobierno estable. Viene y tumban a Juvenel Moïse y pone otra persona ahí. Pero a los dos o tres días hay otro grupo que también va a lidiar para tumbar ese que estaba ahí. Se parece a los tiempos que vivíamos nosotros en la historia nuestra, donde en cada región, demarcación, se levantaba un caudillo, se levantaba un cacique, se levantaba un general y tumbaban presidentes en un año, varios presidentes tenían ese cargo. Ahora, la situación haitiana, que los países poderosos han tenido que ver mucho en esto, porque era la colonia más próspera y rica de América, de Francia, y fue saqueada por Francia en la mayoría de sus recursos naturales. Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, hoy no pueden estar de espalda y tirarnos todo
toda la carga a nosotros, porque no podemos, tenemos nuestros propios problemas. Por más que uno quiera, se nos hace imposible. Entonces vendría a agudizar los problemas de nosotros, nos vendría a cambiar todas las estadísticas, nos vendría a alterar las inversiones que nosotros tenemos en nuestros programas, y no podemos como nación. Y la pírrica seguridad que poseemos se iría al carajo. Entonces, para rescatar esa situación, aquí hay grupos que están asusando para que nosotros seamos los responsables de eso. Hoy escuché temprano que un grupo de damas de un exclusivo sector de Santo Domingo están luchando en contra del establecimiento, óiganme esto, del ARNUR, que es aquella oficina que siempre ha sido enemiga de nuestra república, pretendiendo establecer allí la oficina de refugiados, cuando aquí no existe guerra, cuando aquí no hay refugiados. Esas son de las deleidades que el Estado Dominicano permite a una oficina, ni siquiera la ONU, es la una oficina que trabaja con grupos radicales que trajo aquí o que estuvo aquí el hijo de Vargas Llosa. Vamos a saludar a los amables televidentes del WhatsApp. Juancito Taveras, buenos días, Fulvio, Raquel, Francis, que la paz de Dios descienda sobre ustedes y su familia. Bendiciones en abundancia. Muchas gracias. Excelente mensaje a esta hora de la mañana. Bueno, parece que... El profesor Jean Paredes. El Jean Paredes. Vamos a ver que no se... Ok, buenos días mi gente, de mañana, dentro de la gestión de secretario general del partido PLD, senador Reinaldo Párez Pérez, aprobaron préstamos por un valor de 3 mil millones de dólares para la construcción de obras por parte de Odebrecht, y este no figura en la lista. Eso es un buen dato, Jean. Aquí nos estamos preguntando, pero él dijo que pasó por el lodo y no se ensució. En nuestro país cualquier loco sale presidente, el más normal sale de un delincuente. Luis el Robó pasa su alma. Eso fueron frases de Luis Robó, ciertamente, Jean. Dice, en nuestro país cualquier loco sale presidente y el más normal sale un delincuente. Luis Robó pasa su alma contigo, ciertamente. Jani de Arenoso. Jani de Arenoso, buenos días. Quiero que Dios me le bendiga y tenga feliz día de Jani de Arenoso. Muy bueno. Gracias, Jani, por estar en sintonía. Señores, así iniciamos en De Mañana. No se muevan y regresamos en breve para desarrollo del contenido. Por permanecer con nosotros aquí en De Mañana, saludar a tanta gente que nos sintonizan y que nos reportan su atención, y sobre todo que tienen una particular forma. Ayer me saludó una persona y me dijo el mejor programa que tenemos en las mañanas, por encima de los de Santo Domingo y otros lugares. Es decir, que estamos compitiendo. Eso es gracias a Telenor, Canal 10, y a la empresa Telenor, que siempre se esfuerza por llevar una imagen mejor. A nuestro productor, Yerjan, a Israel Puentes, a los camarógrafos, a todos. A esos sonidistas que están al ahí. Al máster. ¿Tú te refieres al flaco? Y a los demás también. Ah, bueno, y esas noticias de Vladimir. Y Vladimir. Eso es indiscutible, un toque de queda. Y con ellos todos los colaboradores de este espacio. Sí. Decirle que a través del WhatsApp pueden contactarnos, y de los teléfonos también hacer contacto telefónico. Y con gusto les recibiremos. Mientras en San Juan, Francis, quieren hacer dos provincias, una para Lucía Medina y una para Félix Bautista. Es una solución rápida que ellos están buscando. Sí. Lucía Medina dice que ella es una tolete de mujer. Hay que definir esa palabra de tolete. Y también Félix Bautista dándole anillo a 500 estudiantes que se graduaron. ¿A cómo se calculan los anillos? Esa es una competencia buena. Y Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados,
diciendo que las mujeres, que la Junta Central Electoral se parece a las mujeres de la casa, que mientras más le dan, más quieren, nunca le da los recursos. Señores, le dice chapeadora. Pero cuántas cosas. A la que se sacrifica. Qué irrespeto a la mujer. De eso está sinceramente, está hoy habitado la clase política, de mucho de eso. Y Lucía Medina, que no ceja para cometer cosas, no sé cómo es que no piensa que le causa un daño a su hermano, a la misma imagen de ella como legisladora. No le ha importado que lo que había que ponerle era todos esos millones en una fundación que lo que hace es promover políticas de ella. Del propio dinero del pueblo, devolverlo como un favor, como un regalo a través de la fundación. Y aquí hay fundaciones que debemos de apoyar y no se apoya. ¿Tú sabes lo que es un tolete, de acuerdo a la definición? Estaca pequeña y redonda, fijada en el borde de una embarcación a la cual se ata el remo. Bueno, ya se escucha la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. No. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No se escucha. Buenos días, Francis. No tenemos retorno aquí. Bueno, no me escuchan por allá, caramba. Bendiciones para ustedes. Vamos. Y todos los nordestanos. Buenas, Vladi. Hola, Francis, te escucho. Francis, Julio. Ya, estamos. Ya. Sí. Bueno, bendiciones para ustedes y para todos los demás, los nordestanos que nos sintonizan a esta hora del día, tempranito, en de mañana. Gracias por preferirnos. Miren. Entrando en materia de noticias, inmediatamente en el ámbito internacional, condenan a cadena perpetua para el Chapo Guzmán en los Estados Unidos. Así que el legendario, el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, fue declarado culpable ayer de los 10 delitos de los que era acusado por liderar un imperio criminal que traficó toneladas de droga a Estados Unidos durante 25 años, por los cuales enfrentará cadena perpetua según la ley estadounidense. Así que el Chapo, señores, el legendario capo, traficante de droga mexicano, ha sido condenado a cadena perpetua. El líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Así que ahí vemos imágenes, señores, de cómo este hombre fue trasladado en el día de ayer, al momento de que se conocía la sentencia contra El Chapo. Cadena perpetua para el líder durante muchos años, por más de 25 años, del cartel de Sinaloa, El Chapo Guzmán. Bueno, señores, miles de venezolanos piden entrada de ayuda humanitaria a ese país. De su lado, el presidente Nicolás Maduro pide paz. Vamos a escuchar a las declaraciones de Guaidó, presidente interino de ese país. Adelante. Porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el usurpador va a tener que irse, sí o sí, de Venezuela. Bueno, ahí vemos las imágenes, señores. Ahí está Nicolás Maduro, quien pide la paz. Y por su lado ya ustedes escucharon a Juan Guaidó. Miren, en el ámbito nacional, feministas rechazan declaraciones de Radamés Camacho sobre las amas de casa. El presidente de la Cámara de Diputados ha recibido fuertes críticas de sectores feministas por utilizar metafóricamente a la ama de casa para afirmar que la Junta Central Electoral no le alcance el dinero por más recursos que reciba de parte del Estado. Según el presidente de la Cámara de Diputados, instó a la Junta Central Electoral a solicitar al Poder Ejecutivo la asignación de los recursos que entienda necesario, pero lo hizo con un ejemplo
que ha caído bien, que no ha caído bien, mejor dicho, entre las feministas. Escuchemos. Y dije, haciendo un símil, que a la Junta nunca le ha alcanzado el dinero, como no le ha alcanzado nunca el dinero a las mujeres de nuestras casas. Que le damos y nunca le ha alcanzado. Sí. Ojalá que no lo haya dicho de una forma discriminatoria, porque entiendo que sería una falta de respeto al sector ama de casa. Pensar que son las mujeres las únicas personas que se hacen cargo del gasto y de la administración del hogar es un estigma que genera discriminación y desigualdad. Parece que él es un conocedor de la situación de precariedad en que está viviendo en estos momentos las amas de casa. Utilizar la imagen de una mujer, en este caso de una ama de casa, para referirse peyorativamente hacia una institución del Estado es algo muy grave. Son tan buenas administradoras que cocinan en la casa, le compran ropa a los niños, nos guardan cena y a veces hasta nos prestan a nosotros, eso es lo que he dicho. Señores, ahí está, así que fuertes críticas ha recibido las declaraciones de Radamés Camacho. Ahí está. Miren, entrando con las informaciones en el ámbito local regional, comenzamos por Salcedo, donde por allá fueron apresados en una urbanización de esa ciudad dos hombres y una mujer acusados del asesinato de un joven ocurrido la noche del 12 de enero en el municipio de Salcedo. Se trata de José Rafael Rodríguez Cabrera, alias Pirulín, Luis Rafael Rodríguez y Ana Iris Rodríguez, alias La Buchúa. Los detenidos son acusados de la muerte a tiros de Jorgelín Evangelista Tejada González, quien residía en Conuco Abajo de ese municipio y fue ultimado en el interior de una cafetería en la referida fecha. Recordamos que Tejada González fue interceptado por varias personas que se desplazaban en un jeep color blanco cuando se encontraba en una cafetería. Las autoridades policiales señalaron que la fémina arrestada posee un amplio puntuario delictivo cuyos hechos habría cometido en la ciudad de Moca. René Rodríguez, vocero de la policía en Moca, destacó que la Buchúa se habría visto envuelta en distintos hechos tales como sicariato, asesinato, narcotráfico, asaltos y robo. Ahí está, así que apresados y se investiga ese caso. Miren, miembros de la Junta de Vecinos dicen hombre acusado de agredir sexualmente niña los engañó. Así que se trata de los miembros de la Junta de Vecinos del Ensanche Abreu, quienes se refieren al caso del instructor de batón ballet o el supuesto instructor de batón ballet que acosaba a las niñas. Escuchemos. Yo no voy a dar declaraciones de un hecho que yo, por ejemplo, yo no sé quién le abrió. ¿Quién le abrió el centro para que le entre? Si Salcedo lo hizo también. Voy a dar, si yo tenía un fundamento. Bueno, pero es que como él se expresa. Yo no sé de aquí. Permiso, como él dice. Él llegó como aquella oveja mansa, dándose que él sabía mucho, que era muy... Porque ustedes lo ven ahí que él habla mucho de Dios. ¿Usted qué conoce? ¿Él? El día que él vino. El día que él vino. Ustedes saben. Él habló mucho de Dios y se hizo a creer que era una oveja de mansa, hablando muy bonito y que él trabajaba en distintos sitios. Lo hizo bien mal porque él quedó de traernos unos boletos para invitar a la gente, una cosa para invitarlo. Y él trajo los boletos y él mismo salió por su cuenta. ¿Usted lo conocía? Gracias al Señor que no lo conocía. Lo vi ese día que vino aquí, pero no sabía quién era él. O sea que nos engañó a todos. Él pidió la llave, como nosotros creíamos que era tan cristiano y tan cristiano, alguien se la cedió. Pero después que la segunda vez que vino, ya después no se le volvió a entregar más. ¿Es cierto que él supuestamente dijo que trabajaba en el ayuntamiento? Que él trabajaba en el Renacimiento. Renacimiento y que hagaba un suéter de Renacimiento, él. O sea que si nosotros tuvimos la delicadeza que le entregamos la llave, fue creyendo en él. Fue un engaño. O sea, que él lo engañó a usted. Él no engañó a nosotros. O sea que nos hizo creer algo que no era.
Correcto. ¿Cuántas veces más o menos vino él aquí a la comunidad? Dos veces, dice. Supuestamente citó tres niñas más y vinieron el domingo. Eso es lo que dicen. Yo no estaba. Él dio una clase el sábado. El sábado anterior. Y volvió el sábado. Y citó tres niñas el domingo. Y el domingo fue que le abrieron la capilla. No sé quién fue, porque yo no estaba. Correcto, el centro comunal. Él abrió el centro comunal. Y ahí fue donde que pasó lo que pasó con las niñas. Las niñas se defendieron, según oí decir, porque yo no estaba. Bueno, señores, ahí está. Los engañaba a ellos también. Miren, muere miembro fundador de la banda de música aquí en San Francisco de Macorís. Vemos imágenes, caramba, de los últimos días en vida de Rafael García Brito, conocido como Rafaelito, músico e instructor de música. Director de la banda de música de este municipio durante muchos años, formador de grandes talentos musicales de San Francisco de Macorís. Militó por 57 años Rafaelito en la banda de música aquí en San Francisco de Macorís. Así que vamos a ver, ahí está, caramba, estuvimos en su velatorio. Vamos a escuchar tanto a sus hijos, Orión, Bismal, artistas de San Francisco de Macorís también. Adelante. Para mí, mi papá era una persona honrada, lo primero, serio en el trabajo. Nos dejó una trayectoria de trabajo para que nosotros siguiéramos su línea. Y es una persona que, por lo menos, nunca tuvo, por ejemplo, nadie que le señalara, nadie, no era de nada, solamente músico. Hoy San Francisco Macorís, para mí, estamos de luto, ya que él un hombre que ha dado vida a través de la música, ha luchado y ha dado varios servicios a nivel cultural. Y estamos aquí tristes por la pérdida de un gran padre. Bueno, ahí está Rafaelito. Paz a su alma, que descanse en paz. Militó durante mucho tiempo también en la orquesta del señor Josy Esteban y la Patrulla 15. Ahí está. Miren, señores, lamentan la muerte de personaje pintoresco en San Francisco de Macorís. Les hablo de la muerte de Luis Robó, quien partió en el día de ayer luego de permanecer durante meses postrado en cama luego de que fue impactado por una motocicleta en octubre del año pasado. Y ahí está Luis Robó, quien ha muerto. Vamos a ver qué dicen algunas personas sobre su muerte. Adelante. No, que era un muchacho muy bueno. Era medio alocado, pero no le hacía daño a nadie. Muchacho sano. Que era una buena persona y se apuraba por el pueblo. Luis Robó era un insignia de San Francisco de Macorís. Yo creo que San Francisco de Macorís debe de sentirse un poco acongojado porque ha sido una persona emblemática de San Francisco y tuvo su historia aquí. Nosotros como macorizanos debemos de rendirle tributo a don Luis. Mi hermano, mi amigo, amigos de todos, una persona muy querida por todos, lamentando la muerte de Luis, un gran pensador. Una persona que sabía expresarse, sabía comportarse. Y qué pena que haya muerto Luis Horacio Veras, cariñosamente Luis Robó. Ella en gloria, es un único de San Francisco, un muchacho muy querido. Y quiero que tú sepas que Luis Robó era de buena familia. Luis no nació en el piso, no, hijo de cuna. Lo que dice Frankie, pedimos un hombre que hacía sonreír, que hacía el pueblo con su formación de actuar en la vida. El pueblo estaba muy triste. Luis Horacio, conocido como Luis Robó, pues realmente no se presentaba a nosotros en San Francisco de Macorís. Aunque Luis no era oriundo de San Francisco, sino de La Vega, pero hizo su vida acá. Lamentablemente, después del accidente que él tuvo, el man nunca se paró de la cama. Hicimos todo lo posible. Mucha gente en colaboración, en oración, pero al final se hizo la voluntad de Dios y eso es lo único que tenemos que darle gracias a Dios por el tiempo que permitió que Luis estuviera con nosotros. Pero realmente es una gran pérdida para este pueblo. Una figura pintoresca, pero a la vez en el fondo hay que ver la historia de Luis Robó. ¿Qué llevó a Luis Robó a estas condiciones?
Pero aparte de eso, tú conversabas con Luis Robó y decías muchas verdades. Si tú te sentías con él a sentarte, te decía hasta su historia. Es una historia que de verdad conmueve a veces. Entonces, se nos fue Luis Robó, se nos fue algo pintoresco, pero también dicen que los locos que están en la calle, decía Luis Robó, hay más locos que los locos que andan en las calles, porque este mundo está lleno de locos. Y también gobernando, mucho loco. Porque Luis Robó, independientemente de sus debilidades facultativas y mentales que tuviera, fue una persona que penetró en el sentimiento de cada ciudadano franco-macorizano y más allá. Porque una persona, una figura pintoresca, no le hizo daño a nadie. Y imagínese usted, es una persona que recordaremos por mucho tiempo, por su gran trayectoria, por el personaje que fue, donde cada franco macorizano lo va a recordar por mucho tiempo. Así es, recordaremos a Luis Robó, personaje pintoresco, caramba, paz a su alma. Miren, apresan hombre acusado de intentar violar una mujer en Villarriba. El detenido fue identificado como José Altagracia Morel Santos, de 33 años, quien está siendo acusado por la joven, una joven de 20 años, de golpearla e intentarla abusarla sexualmente. Así que ahí están las imágenes, el momento en que este hombre era conducido en el cuartel, y vamos a ver la información. Adelante. Ahí están las imágenes, repito, cuando era conducido en el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís. Miren, apresan acusado de herir hombre en medio de asalto en esta ciudad. Víctor Manuel Santos, de 20 años, fue apresado. Ahí está, acusado de participar en el hecho donde resultó herido de puñalada Gustavo Antonio Polanco en medio de un asalto. Según informe ofrecido por la policía, también les acompañaban Jeffrey Reyes, de 19 años, y Jesús Alberto Peña, alias Cabeto, mientras uno de los agresores era conducido al Comando Noreste, se negó a ofrecer declaraciones ante las cámaras. Ahí está. Miren, señores, continuando entonces con las noticias, prisión preventiva contra acusado de atracar colmado en esta ciudad. Se trata, ahí están las imágenes, de Franklin Antonio Pichardo, acusado de asaltar un colmado en el sector de la Altagracia de esta ciudad y con pistola en mano golpear al propietario José Méndez, despojándolo de la suma de dinero en efectivo. Así que ahí está, escuchemos. Sinceramente, sí, esa persona que hoy se le impuso una medida de coerción fue la misma persona que entró a mi negocio y apuntándome con una pistola, causándome herida fuerte en la cabeza. Se le conoció y se le puso una medida de 3 meses preventivo en la cárcel Duarte por el hecho que se le sigue. Entendemos que la juez pudo apreciar que está vinculado del hecho y por lo tanto se le dejó una medida en prisión en el espacio de 3 meses. Hasta tanto la investigación pueda hacerse de lugar. Miren, señores, aplazan juicio de fondo contra alcalde de esta ciudad acusado de difamación. Fue aplazada para el 18 de julio el juicio de fondo contra Antonio Díaz Paulino, Alex, acusado de supuestamente difamación contra el dirigente Pedro Jacobo. Veamos. Que son improcedentes, toda vez que no cumplen con los requisitos legales que son necesarios para usted excluir las pruebas. Ellos se han enfocado en eso. Toda su defensa oral ha sido enfocada a destruir las pruebas que hemos presentado. Pero estas pruebas ciertamente han sido fundamentadas y obtenidas en virtud de la libertad probatoria que le permite la ley a nuestro representado y ciudadano Pedro Jacobo. Mira, realmente hubo una serie de incidentes planteados en la audiencia. Nosotros estamos entendiendo, y así lo hemos planteado, que las pruebas presentadas por la parte querellante no reúnen los requisitos
que establece el Código Procesal Penal, por lo que esas pruebas deberán ser excluidas. La Corte estableció que eso se valorará en su momento oportuno, la legitimidad o no de esas pruebas. Sin embargo, a la hora del proceso ya, a esta hora, más de la 1 de la tarde y algunos otros compromisos, se ha decidido aplazar este proceso para el día 18. Profesores exigen reconstrucción de escuela en Las Guaranas. Los profesores de la escuela Juan Sánchez Ramírez de Las Guaranas salieron a las calles este martes en demanda de la reparación de dicho centro educativo. Así que ahí vemos las imágenes de las condiciones en que se encuentra esa instalación. Y vamos a ver la información. Adelante. Nosotros hicimos una reunión con los padres de la escuela Juan Sánchez Ramírez, donde acordamos luchar juntos por la reconstrucción del centro. Como ustedes saben, ya ustedes han venido otras veces, el centro educativo está en muy mal estado, no está apto para recibir docencia, porque tiene mucha precariedad. Decidimos iniciar hoy con esta lucha, con esta concentración, aquí en el sector de los jardines, pero vamos a seguir más adelante con otras actividades. Una lucha por las necesidades de nuestro centro. Realmente estamos pasando por muchas precariedades. Nuestros hijos están realmente estudiando de una forma inhumana, donde realmente se nos ha hecho mucha promesa, pero ya estamos cansados de promesas, queremos ver hechos, porque realmente no estamos pidiendo, sino que estamos exigiendo realmente cómo tienen que estudiar nuestros hijos. Nuestros hijos están estudiando de una forma inhumana, donde no hay baño, donde cuando llueve no pueden recibir clases porque la escuela se inunda, donde hay necesidades de toda magnitud. Bueno, ahí está, señores. Así se manifestaron esos maestros de la escuela Juan Sánchez Ramírez de Las Guaranas. Junta de vecinos defiende profesor acusado de maltrato a estudiantes. La Junta de Vecinos del sector Villaverde, en esta ciudad, asegura que defenderá con uñas y dientes al profesor José Adelson Portorreal, que está siendo acusado por una madre de maltrato verbal en la Escuela María Altagracia Paula. Así que ahí vemos las imágenes de parte de lo que ellos expresan. Adelante. Nosotros tenemos aquí firma de más de 25 padres, firma de más de 25 padres que no firmaron, que están dispuestos a irse donde quiera a defender al maestro. Entonces, este maestro, José Adelcio, es profesor de 101 niños y es una madre que quiere hacerle daño al maestro. ¿Por qué entiende que quiere hacerle daño al maestro? Porque le dice que lo maltrata verbalmente. ¿Entiende? ¿Pretende hacerle daño al maestro? Bueno, es una sola madre que se ha levantado en contra de él. Nosotros no entendemos ni sabemos por qué ella hace esa acusación en su contra. ¿Entiende? ¿Hay algo más detrás de todo esto? No entiendo. Pero ustedes como prensa encárguense de investigar la situación. Bueno, señores, ahí está. Miren, Junta de Vecinos defiende profesor acusado de maltrato. Ya escuchamos, ¿verdad?, las declaraciones de estas personas. En tanto que en otro orden dice extracción de arena en ríos obedece a deficiencia del servicio militar. Así lo expresa Bienvenido Guzmán, director del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Duarte. Escuchemos entonces las declaraciones de Bienvenido Guzmán al referirse en torno a ese tema. Adelante. Realmente de por vida se ha venido trayendo arena de los ríos, no solamente de Mirabel, sino de todos los ríos, inclusive bajo Yuna, es un dolor de cabeza para nosotros. Les reitero que sí, que nosotros estamos al tanto de todo eso, pero lamentablemente el personal que tenemos para darle seguimiento a esas violaciones de la ley 6400, yo como director y un equipo de técnicos que tenemos aquí no son las personas indicadas ni están para perseguir ese tipo de delitos, sino que hay un cuerpo militar que es el responsable a darle seguimiento y a perseguir esa violación. Bueno, ahí está, la respuesta por parte del director
de medio ambiente ante esa situación. Decirles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, porque es 100% purificada con sistema Osmosis y es tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua Randy, ¿eh? Agua Randy Light, exquisita. Consúmala usted también. ¡Qué bueno! Miren, señores, no hay tiempo para más. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones. Feliz resto del día. Hermanos del alma, Francis, Fulvio, es todo por el momento y vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Vladi. Feliz día a ti. Gracias por este parte noticioso. Y contigo, darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Fulvio. Buenos días, Francis. ¿Cómo está esa magíster? Esa corbata está ya casi aluciendo al San Valentín. Al de mañana. Claro, de San Valentín. De mañana que no es el programa. Así es. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros como cada mañana. Hoy es día de San Benigno. A todos los que lleven por nombre Benigno, felicidades y bendiciones en su día. Hay muchos Benignos porque antes se usaba mucho ponerle los nombres de acuerdo al santoral. Entonces, hay muchos Benignos. Felicidades y bendiciones. En el Decálogo Duartiano nos invita para el día de hoy respetar la ley y mirarla como la reguladora de las relaciones sociales en este mes de la patria. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes que nos reciben. Bueno. Noticias internacionales tenemos. Ahí tenemos internacionales interesantes. El Chapo Guzmán, señores, condenado a cadena perpetua, se le encontró culpable de los delitos que le fueron imputados al Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, a Joaquín Chapo Guzmán. 10 delitos le fueron imputados y fue encontrado culpable. Él ahora puede, está puede esperar enfrentar la cadena perpetua. Sí, puede, sí, porque puede, todavía hay que esperar a junio, mes de junio, cuando entonces se dará seguimiento. 25 a ese años introduciendo drogas a Estados Unidos. Y hay que ver si va a escapar de una cárcel norteamericana. Lo hizo varias veces. Si escapa, de manera sería, de película. Sería prudente hacer una película ya best-seller del mundo, El Chapo Guzmán. Bueno, nosotros nos estamos de algún modo diciéndola de manera como, no sé, sin analizar realmente la preocupación del tema en sí, la fuerza que tiene esto y el mensaje que se envía a toda la población mundial en torno al enfrentamiento del narcotráfico, que Estados Unidos es muy fuerte en este sentido, aunque son los principales consumidores. Una ironía terrible, pero aquí, por ejemplo, en nuestros países de América, pues se promueve muchísimo el narcotráfico a través de las narconovelas y nosotros nos quedamos así como tranquilos que no está pasando absolutamente nada. Y en esas telenovelas que se difunden en horarios a veces no lo más adecuado, lo difunden cadenas internacionales, pero también canales locales. Termina una temporada en un canal internacional, luego viene el canal local y te la repite. O sea, hay un reforzamiento permanente en la psiqui del ser humano de cómo el sistema total del narcotráfico, cómo se da, cómo se envuelve ese mundo, que de algún modo promueve el mismo. Lo promueve y le invita a estar en él. Al Chapo. Estar en él. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros Chapo hijos. Se le atribuye esas telenovelas. Ser muy innovador en técnicas modernas de traficar droga. Por ejemplo, los narcotúneles que se hicieron entre el estado fronterizo de México con Estados Unidos, con todas esas técnicas de alumbrado, extractores de aire, rieles. Se le atribuye también parte de los submarinos artesanales hechos para llevar droga allá a Estados Unidos. Pero nada más que ver la última escapada de él. Y utilizó todas muchísimas y tiene la fama del hombre que más se ha escapado de la cárcel. Sí. ¿Y cómo lo hace? Pero ahí está, enfrentará lo más posible la cadena perpetua, que es la pena más leve porque puede ser condenado de una vez a muerte. Sí, sí. Entonces, cadena perpetua. Bueno.
Miren, se hizo rico, millonario, y hizo muda muchos de igual manera. Ese es un caso. Ahí tenemos a México, por ejemplo, el presidente saliente, con tal que tú digas, Francis, mantén la idea, Peña Nieto, se dice que fue beneficiado por las empresas de Chapo Guzmán, porque no él tenía más de 100 empresas. Mira, te voy a decir una cosa. Narcotráfico mira una cosa. El narcotráfico, de alguna manera, en ese nivel, no es ese el que se ve la cháchara, que se apresan, que andan. El narcotráfico real la mafia opera con pensadores estudiados en Harvard, sí, que operan como grandes empresas. No son cacos, más no comen mango. Grandes empresas y operan a nivel mundial. Aquí hay empresas que compraron parte de empresas dominicanas cuando la famosa reforma a la empresa pública, y se le advirtió, pero no aparecía ningún dato de vínculo con nada que se pareciera al narcotráfico, pero eran empresas que al final se descubren que eran propiedad de mafias internacionales, sobre todo de México, en esa parte, la de Sinaloa. Entonces, es una historia que continuará, porque sabemos que esto tiene muchas aristas y a través de esta caerán y muchos. Y que hoy cae el Chapo, bro, y los que vienen subiendo, y los que están detrás. Miren, Guaidó sigue en su proceso ascendente de ser el que traiga por fin la tranquilidad o el cambio de vida en la República Bolivariana de Venezuela. Vemos cómo las concentraciones pacíficas y de forma alguna vemos también el respeto que ya va adquiriendo del propio Estado que él llama usurpador. Y paralelamente sigue transitando las calles y los sectores de Venezuela de forma ascendente, y lo más interesante es que hay que poner atención a este proceso, un proceso legal, proceso que, a pesar de que los contrario a nuestra opinión de que Venezuela debe ser reformada y que Maduro debe salir, Maduro se encargó ya en el pasado de hacer un proyecto paralelo cuando vio que perdió todas las curules. Y de ahí es que viene la gran crisis. Y por eso, hoy, simplemente sin ataques, sin peyorar, todo en base a un proceso natural de la población que ha entendido seguir esa línea, que es la vía que yo entiendo parece ser la más expedita, porque es la que menos trastorno ha presentado en el trayecto. Y no existe todavía un ápice, con excepción de algunos que dicen que Guaidó recibió un dinero, pero no hay forma que se le haya podido atacar al proclamado presidente encargado de Venezuela. Esperamos en Dios que definitivamente llegue la razón a Maduro y madure, porque su inmadurez lo está llevando al fracaso. Bueno, aquí en República Dominicana, ayer las redes y los medios de comunicación todos explotaron por unas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, un profesor que está mandando señales muy equivocadas, sobre todo porque valora y compara, a la mujer con la Junta Central Electoral. Sus propias palabras dicen que las mujeres, a las amas de casa, la Junta Central se parece a las mujeres ama de casa, que por más que usted le dé, nunca le alcanza el dinero. Luego quiso arreglar el cuento interesante diciendo... Interesante la explicación, luego, se metió más para el hoyo, fíjate, faltaba esto que él dijo. Luego a veces se agachan, porque le dijo, y a veces... No, lo que dije es que a veces uno le da y a veces hasta le prestan a uno. Sí, que guardan... Es decir, que se agachan. Que le rinde él quiso luego aclarar que el dinero le rinde mucho a las mujeres porque ellas las extienden, porque compran ropa, van al salón, compran ropa a los niños, que le guardan comida y que hasta le prestan dinero a ellos luego. Es decir, que se agachan. Él se ha olvidado en qué sociedad vive hoy día, donde las familias, no todas,
reciben las mujeres dinero de sus parejas, o muchas mujeres son las que crían solas a sus hijos. Y las mujeres también son las que salen a trabajar para buscar el sustento de su familia. Él se ha olvidado, él no es la primera vez que comete estos errores, él debiera estar callado, mejor ser mudo. Y esto es producto de la poca inconsciencia que tenemos los dominicanos a la hora de ejercer nuestro voto y darle la confianza, derecho a gente que nos dirijan la cosa pública de esa manera. O sea, no analizar quiénes son, qué el perfil de esa persona. Él no es el primer discurso errado, equivocado que él comete, el mensaje que envía a la sociedad. Han salido al frente muchísimas gentes, entre esto sector feminista, pero no solo esto, sino todo el sector que tiene conciencia y sabe valorar el rol que juega la mujer hoy día en la sociedad dominicana. Entonces, él hizo una muy mala comparación, sobre todo a la vez de juzgar a la Junta Central Electoral que ningún recurso le era suficiente para la administración de los procesos electorales. Entonces, ese mensaje es totalmente irreprochable, equivocado, no tiene la razón, pero eso es lo que nos gastamos a nosotros, insisto, por tomar las malas decisiones. Ahora, en el 20, piense bien usted, pensemos bien a quién le vamos a depositar ese voto para que luego entonces nos represente y no sea de esa forma. Qué educador que está mal educando. Así de sencillo. Aquí en San Francisco de Macorís murieron dos personajes sumamente que ha consternado al pueblo de Macorís y nos ha dado dolor a todos. Primero, el velorio de Rafael García Brito, hermano de García, que hemos estado mucho tiempo en trabajos juntos, políticos. Pero Rafael García, Rafaelito, que duró 50 y tantos años como músico, debutó en bandas de músico, Josie Esteban en la Patrulla 15, también estuvo en la banda de música del Ayuntamiento Municipal por mucho tiempo, muchos años, cruzaron por sus manos muchos estudiantes de música, muchos artistas, y ayer se le dio cristiana sepultura también. Mi condolencia a su hijo Birsmal. Sí, nuestro amigo. Nuestra condolencia a sus hijos, a la todos familia. Sus familiares. A Luis García, nuestro amigo. Y sobre todo, resaltar que la banda de música de San Francisco de Macorís, que es emblemática y calificada dentro de las bandas nacionales, de la de mejor interpretación del himno nacional. Sí, completa, sí, sí. Y banda que completa. Por muchos años nosotros lo que pudimos disfrutar de las retretas domingueras de la noche del Parque Duarte, tocó ahí. Sí. Y eso es precisamente, ojalá que algún momento se restablezca la banda de música con sentido de pertenencia del municipio y sobre todo del ayuntamiento. Más de 57 años, sí. Una vida completa. Hay un contacto, buenos días. Buenos días. Sí, buen día, bendición, Francis. Buen día, mam. Para sus compañeros. Amén, amén, mira, buenos estoy días. Estoy llamando porque desde ayer tenemos la inquietud de que ha habido una mala información respecto a Luis Rodó, como le dicen. Luis Horacio Veras. Así es. Más para la Sánchez. Luis es hijo de Cristina Hernández, la Canela del Trópico, y de Horacio Veras. Luis es sobrino de Rosa Hernández, la madre de los Garabó Hernández, del doctor Garabó, no de Garabó de Salud Pública, sino de Garabó, el de la Cruz Roja. Okay. Y sí. Es hijo de Horacio Veras Gómez, un destacado político, deportista, que fue secretario de deporte en el gobierno de Balaguer. Sí. Que así no es. Digan que Luis era de la Vega. Ya lo tengo aquí, Luis, Luis no era de la Vega, Luis era Franco Macorizano. Muy bien. Yo siempre he dicho, excúsame, de que la primera vez que yo vi un cochecito para pasear a bebé fue el coche de Luis. Era un muchacho bien atendido con dos nada.
hermana, una que lo atendía de día y otro de noche, porque la abuela era muy mayor ya, era la adoración de esa familia. Sobrino de Rosa, la mamá de los Garabó, hermana de Gloria Garabó, la esposa de Luis Abucarma, y todo eso Garabó. Muy bien, pues gracias. Excelente, excelente declaración. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, gracias a usted. Muy buenas apreciaciones. Sí, correcto. Horacio Veras, deportista, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano, fue director de deporte en varias ocasiones por el gobierno de Balaguer, y María Cristina Ariza, conocida como Canela del Trópico, artista dominicana. Es decir, y ciertamente cuando uno escucha a Luis, o escuchaba a Luis hablar, se sentía que tenía educación. Y yo cada vez que tenía la oportunidad, hablaba con él. Sí, tenía una inteligencia importante. Y después de familia de trato, lo que pasaba era que él iba a la familia paterna que estaba en La Vega. Sí. Porque Horacio Veras era de La Vega, Horacito, como le decía. Y eso creaba el vínculo de Luis en La Vega. Con su familiar. Con su familiar. Nada más hay que analizar la frase de esta mañana que ustedes leyeron. Sí. Que él decía mucho en materia, sobre todo, de cualquier loco es presidente. Exacto. Y cualquier sano sale delincuente. Sale un delincuente. Sí. Nada más hay que analizar para ver la profundidad de sus críticas. Nos unimos al dolor de toda la familia. En paz descanse su alma. Y también de todo el pueblo franco-macorizano por la pérdida de nuestro querido y amado Luis Robó. Así es. Bueno, hay otras informaciones, hay acusados, no veo esa nota, no sé si la pasaron, sí, aquí. La de Salcedo. Los acusados de Salcedo, hay involucrado hasta una señora ahí. La Buchúa, le dicen. Que le decían a la Buchúa, sí. Pero parece que la Buchúa no es fácil, es tremenda. Ella ha participado en otros hechos. Y relaciones con la banda de Moca también. Vivían en la zona de Salcedo, en la zona alta del Matadero, una zona conflictiva por los grupos ahí que convergen, sobre todo por la venta del droga. Ellos ahora se dice que viven en Moca. Y que entonces, pero no se conocen más detalles, el móvil del tema del sicariato, por qué mataron a ese joven. No se conoce más, solo tienen apresado a estos tres, pero bueno, que ya las autoridades están mandando señales de que están trabajando en el tema y que están investigando bien, porque había una queja de la población de que las autoridades no daban la cara y que no daban ninguna información. El día de ayer noche se dio a conocer entonces el apresamiento de estas tres personas, entre estos una mujer. Mira, ayer también vimos a José Méndez, quien es un asiduo televidente nuestro y que nos saludó y que nosotros esperamos que puedas superar esto. Fue asaltado y Franklin Antonio Pichardo, acusado del asalto, se le dictó prisión preventiva en el día de ayer. Tenemos un contacto telefónico, vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, hola, ¿con quién tenemos el gusto? Saludos, doña Trinidad, cuéntenos. Pues sí, yo pienso que si la delincuencia está tan rampante, es porque la justicia no hace nada para que se pueda resolver la situación. Porque como que una gente que cometa un delito, porque uno y dos y tres quizás se perdonan, pero ya tanto delito como la gente deja que se da 10, no, esto 15, no es fácil. 20. Entonces la justicia no debería de soltarlo porque vas a hacer lo mismo. Entonces seguía de que, no, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo con la justicia yo tengo para que si hay dinero y de una vez me sueltan, entonces vuelven a hacer lo mismo o peor. Sí. Entonces así no se puede, entonces no, gente pues, muchas veces que quizás nada tiene que ver con el asunto, pues ya como la gente tiene sus problemas personales y algo alguien le hace algo que no es debido tampoco, es otra cosa, pero muchas veces gente salva así nomás porque tú a mí no me caes bien y solamente ya, y pasó el palé. Entonces, y las mujeres más también, ve, uno confía muchas veces hasta para montarse en un vehículo que si van mujeres uno va de como resguardado, sí. Esas son las peores. Y me excusan porque yo soy mujer, sí. También y Raquel también, pero usted me entiende. Sí, eso que no también hay. La justicia debería de la delincuencia. Para que la hay mujeres, claro tan, que sí. Tan a la deriva como van. Bueno, gracias por su comentario, señora, gracias. Bueno, han arrestado a Rafael Rodríguez, José Rafael Rodríguez Cabrera, alias Pirulín,
Luis Rafael Rodríguez y Ana Iris, alias La Buchúa. Miren. Ana Iris Rodríguez también. Entonces, ahí hay en los tres, dos apellidos Rodríguez. ¿No? Los tres. Los tres son apellidos Rodríguez. Rodríguez Cabrera, Rodríguez y la de otra, los tres son Rodríguez. Pudieran ser miembros de una misma familia, bueno, o no sé. Eso tendrán las autoridades que aclararlo. Este, bueno, es José Rodríguez. De George Lee. No así, porque yo soy Rodríguez, ¿no? Y sé que... Pero ellos tres. Mira, pero teníamos aquí para tratarlo, ya el tiempo apremia, que aplazaron el juicio de fondo contra el alcalde de San Francisco, acusado de difamar, para el día 18 de julio. Sí, así es. Bueno, oye, en el WhatsApp... Es largo el tiempo. Sí, me parece que no. Una eternidad. Si lo van llevando de así en ese tiempo, vamos a durar hasta el 29 en eso. Bueno, Reinaldo Hernández desde Austin nos manda buenos días. Dice que la Universidad Católica Nordestana está invitando a una conferencia magistral que impartirá el abogado experto en Derecho Constitucional y Administrativo sobre interpretación, alcance y límites de los derechos fundamentales en el sistema constitucional interamericano. Se llama Omar Ramos Camacho, viernes 22, 5 de la tarde, en la sala de videoconferencia de los Arroyos en el campus de la UNCLE. Ahí está la invitación, dice que es abierto al público. El número que termina en 4848, manda un audio, vamos a escucharlo adelante. El número que termina en 8008, manda esta imagen que estamos viendo en pantalla. Dice que fue apresado en Livorno, acusado de dar muerte a Alfredo Maggi, dice él. Ahí está el acusado del homicida, supuestamente, y el exciso, Alfredo Maggi, que fue apresado. Ahí está. Nos escribe Manolo Geraldino, dice, buenos días, Francis, el caso de Alex Díaz es privado porque a los abogados del ayuntamiento lo paga el pueblo. ¿Está preguntando o está firmando? No entendemos. Si el tema es privado, entonces los abogados... El caso se supone que hay instancia privada, pero él es el alcalde y él debe pagar precisamente de eso que trata el artículo 44, para que el que está ejerciendo una función de dirección o de pública, no utilice su investidura a su favor. Entonces, pero hay una distorsión en él. Así es. Diana nos escribe de los maestros, nos da los buenos días, gracias Diana, y cerramos con el profesor Jean Paredes, que nueva vez vuelve a escribir. Pero él debe pagar los servicios de abogado, porque es a él que lo está. Eso es al alcalde. Dice Jean Paredes que no, dentro de la gestión del secretario general del PLD, el senador Reinaldo Paredes, aprobaron préstamos, pues lo han mandado varias veces. Ahí está. Gracias, Jean, por escribir. Una pausa, retornamos con más. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. La persona que nos mandó un audio en el WhatsApp desde la galera de Samaná, si nos está mirando, él dice que su esposa vino con su hijo enfermo aquí al hospital y que se le extravió su celular. Está dando una recompensa de 1,000 pesos. Es difícil que lo encuentre, hermano. Bueno. Los celulares hoy día, lo primero es que lo venden y ya lo aumentaron. Si no estaba bloqueado, es difícil. Lo que puedes mantener es tu número, llamando a la compañía y cancelando para que... No, si tenía las cuentas abiertas, si tenía internet y demás. Henry Hernández Herrero, él le está dando una recompensa de 1,000 pesos porque dice que todos sus contactos están ahí. Sus contactos lo puedes recuperar si lo tenías asociados a una cuenta de Gmail o una cuenta electrónica, un correo electrónico. Pero ahí está la información. Ojalá y lo encuentre. Le está dando una recompensa de 1,000 pesos a un celular a nombre de Henry Hernández Guerrero. Él es de la galera de Samaná, pero su esposa lo extravió ayer aquí en el Hospital San Vicente de Paul, supuestamente ahí en esa zona. Bueno, es el momento del tema central. El tema le corresponde a Francis Rodríguez. De mañana. Gracias, Raquel, Fulvio y amables televidentes. Esperamos que el celular del caballero del teleaudiencia de la galera pueda ser conseguido. Miren, en días pasados vimos la locución desde el Palacio o dentro del esquema del Consejo Nacional de la Magistratura, quien está presto para elegir
evaluar y elegir los nuevos jueces que han de sustituir lo que ya cumplieron en la Suprema Corte de Justicia. Vimos a Mariano Germán que ponía su cargo o su renuncia por razones personales ya entendibles. Se esperaba esa renuncia. Correcto. Yo le diría que váyase en paz. mi compadre, váyase en paz. Pero no dejo de reconocer que en la Suprema se abordó el tema justicia muy cercano a lo político, partidario, donde denuncias llegaban en contra de jueces, de funcionarios, cada vez que un político se quillaba, para ponerle un lenguaje llano. Y eso daban curso a una investigación que moralmente ponían en tela de juicio a los jueces que le estamos exigiendo que sean independientes, que sus decisiones sean ajustadas a los intereses de la justicia, pero el Consejo del Poder Judicial, no hablo del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano de elección, no, el Consejo del Poder Judicial, que fue creado en el 2011, que traía consigo la Constitución del 10 con un propósito muy esencial, que como cabeza de la Judicatura Nacional, la Suprema Corte y el presidente en este caso, debían de velar por el buen funcionamiento del órgano, pero sobre todo olvidaron que el funcionamiento, según la Constitución, requiere de una independencia real frente al poder político de la República Dominicana, que en estos tiempos se ha visto influenciar más sin forma que cuiden las formas. Pero no obstante a eso, yo sigo confiando en la justicia independiente, en la justicia y en los jueces que tenemos. Siempre resalto los jueces nuestros aquí, y de los cuales han sido víctimas de ese Consejo del Poder Judicial, producto de los chismes de abogados y de políticos, que hoy su moral no tienen ellos forma de recogerla, ninguno, y Mariano es el responsable de eso. Siempre lo he dicho, firme, váyase en paz, mi compadre, váyase en paz, y espero que el que venga no traiga consigo el lastre de la imposición política partidaria o del gobierno en particular del que lo va a elegir, que eso es otro problema que vamos a tener que enfrentar en algún momento, y separar verdaderamente los poderes del Estado y que uno no influya en el otro. Pero ¿qué pedir si el Poder Ejecutivo es el que planifica el soporte económico cada año y es el que determina si vive o muere el Poder Judicial en la República Dominicana, porque es el que entrega el dinero para que pueda subsistir uno de los órganos más importantes de este país? Esa es mi concepción y sigo refrendando, es decir, apoyando a los jueces nuestros. Por eso hice mi comentario a favor de los jueces del Tribunal Superior de Tierra Nuestro, encabezado por su presidente. Y de ahí los demás jueces, que en un momento un abogado se sintió que no le favoreció o que estos habían actuado de una forma incorrecta. Pues no, eso es patá de abogados. Esos jueces hay que respetarlos, y si queremos tener justicia independiente, tenemos también que desde la cabeza velar por eso y no dejarse llevar de chismes. Que sean por hechos concretos, porque eso es la justicia. A los jueces se les exige que por hechos concretos sean sus decisiones. Y en cuando se trata de juzgar a los jueces, cualquier chisme vale. Hay algo que es desbalanceado ahí en el debido proceso y en todos los principios, que también los jueces son poseedores. Si queremos justicia independiente, para seguir confiando. En otro orden,
en otro orden, ya ayer vimos en la noticia que, y hay una serie de inquietudes que me hacen las preguntas acerca del derecho y del asunto municipal. El alcalde está enfrentando una demanda de difamación e injuria. Ya he dicho que es una demanda que está contenida en el Código Procesal Penal Dominicano y en el cual se establece que está dentro de los delitos que se persiguen a instancia privada, pero es un delito penal. Y ese delito, por ser este, obtener este, la condición de alcalde, arrastra al demandante a que lo conozca un órgano superior que es la Corte de Apelación, actuando como jurisdicción especial, porque se trata de un funcionario electo. Si fuera un ministro, si fuera de libre remoción, sería otra cosa. Es decir, si ustedes recuerdan que la difamación e injuria llevada ante en el Distrito Nacional por José Ramón Peralta en contra de ¿cómo se llama? Fañas, fue un tribunal ordinario. Porque este es de libre remoción, el presidente en cualquier momento lo puede destituir. Correcto. Pero en el caso del alcalde, es un funcionario electo. El artículo 44 es muy claro, y fue a lo que los regidores recientemente obviaron la parte legal y se fueron a la parte política y estructuralmente social para no producir un nuevo escándalo en el municipio, que yo dije que estaba en desacuerdo, lo recuerdan, en la suspensión, por los trastornos que puede causar esto a la administración local. ¿Lo recuerdan? Es decir, yo soy coherente. Ahora, al decir el derecho, debo de recalcar de que se trató de una decisión política más que una decisión estrictamente jurídica y orgánica. Los regidores compuestos en el Consejo, luego de validado el quórum, es cuando tienen facultad para deliberar. Mientras tanto tienen la condición de ser regidores, pero que válidamente se reúnen cuando son convocados. Y es allí donde tienen la responsabilidad de decidir. Y este es el órgano llamado no a valorar la demanda. Que parece que también hay mucha gente confundida y confunde a la vez con sus intenciones. Los consejos de regidores no pueden ir a conocer de la demanda que se le está haciendo al alcalde. No, no es eso. Eso es allá en la corte, por la condición especial. El consejo lo único que debe conocer es que le han puesto en conocimiento que su alcalde está siendo juzgado por un delito a instancia privada, pero nada de eso se debe de discutir en un consejo de regidores. Eso es un absurdo porque esa no es la jurisdicción. Ahora, el Consejo de Regidores solamente le atañe lo que dice la ley en el artículo 44, evaluar si procede o no la suspensión porque a este se le ha dictado un auto de apertura a juicio. Literal B del artículo 44. Que sea injusto, que sea desproporcional, que sea esto, pero ya el Tribunal Constitucional ha estatuido sobre eso. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Y si esa es su decisión, yo espero que la decisión en concreto no conlleve más que un falso positivo. ¿Por qué? Porque no crea el trastorno que podría crear, no creó el trastorno que podría crear si existiera la suspensión para el orden municipal, que bastante problema hemos tenido y tenemos, para también causar un problema institucional. Pero a partir de ahora, todo funcionario debe velar por su propia integridad personal y del modo de comportarse, para evitarse verse envuelto en cosas que, aunque sean de delitos a instancia privada, pueden causar trastorno. Ese es mi consejo, que debieron no pelear, sino conciliar y pedir los perdones, que en temas de delitos de opinión
Si yo aquí me desaforo y tiro una frase que a alguien daña, lo menos que yo puedo hacer es pedirle, mire, excúsame que me pasé. Camacho debió hacer eso y no lo hizo. Camacho debió hacer eso y no lo hizo. Porque que son poderosos en interior y poderosos afuera. Camacho es un vivo ejemplo de un delito de opinión, de expresión. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque el delito de expresión, hay muchos tratadistas que lo enfocan y que atañe y que ataca el honor de otro. Claro, la dignidad de la gente. La dignidad que conlleva una serie de aspectos, esa dignidad humana conlleva el respeto a la vida, conlleva la intimidad, que también es un derecho fundamental. Entonces, cuando usted tiene, lo que nosotros realizamos aquí es el derecho de expresión y difusión del pensamiento a través de un canal de televisión en el cual nosotros debemos respetar los límites que tiene ese derecho, porque existe uno que es superior para mí. Otros lo entienden que son iguales, que está contenido en la Constitución, como es el de el honor, el buen nombre y respeto a la familia. Para mí este último se impone ante la justicia y ante cualquier estamento, porque se trata de la protección directa al ser humano, que es una corriente jus naturalista que entiende que el ser humano lo posee desde su nacimiento y el Estado se compromete a garantizarlo y que nuestra Carta Magna también lo recoge. Esto que sirva de orientación para que entendamos cuál es la relación entre nosotros mismos, ya en el ámbito nuestro como comunicador, del respeto y límite que tiene el de informar, que ese es otro derecho constitucional, de ser informado, de derecho a la información que tienen los ciudadanos, y eso nos hace una sociedad un tanto más democrática y un tanto más propositiva. Que a la sazón, hoy tenemos una ley que se pretende regular a los partidos, como es la ley de partido, y tenemos una ley de electoral que es la que pretende regular los procesos electorales. Pero la primera contiene en el artículo 44, fíjate qué paradoja, en el 44 de la ley 176 habla de las suspensiones, pero en el 44 de la ley de partido, entonces establece una ley mordaza, que habiendo existido una ley, o existe la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, esta ley lo recoge, pero la recoge porque los propios políticos engrampados en el Congreso se quisieron agenciar eso para que nadie opine sobre su pasado o sobre hechos que esto han cometido y que deben de ser develados al momento que pretendan volverse a reelegir. Claro. Pero ellos lo están colocando ahí para que el ciudadano no mande información, y eso es totalmente inconstitucional, y espero... Le han puesto nombre de campaña negativa. Negativa. Eso no es negativo. No, lo negativo nada. Es las acciones que usted negativo comete. Sería quedarnos callados. ¿Tú te imaginas que nosotros a Camacho, mañana, cuando sea candidato nuevamente, le digamos, mira, mujer dominicana, lo que piensa este de ti, mira, ama de casa, lo que piensa ese de ti, y que a mí entonces vengan a juzgarme eso y a castigarme? Nunca será campaña negativa. Eso es recordándole simplemente. Pues yo le dejo esa orientación para los políticos del patio, que quieren ser políticos, pero son amanatados porque tampoco hemos hecho un movimiento para frenar a esos bandidos. Yo espero que con esto empecemos a tomar conciencia de qué trampa nos han puesto con estas dos leyes, que hasta tiene mordaza para que no se exprese el pueblo. Gracias, Francis. Gracias por tu tema. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más contenido aquí en De Mañana. Quédese con nosotros.
Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Yo les recuerdo que he visto de Adasa Elements, tienda de vestidos acá en San Francisco de Macorís, y estamos también en Santo Domingo. En San Francisco, aquí en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Miren qué hermoso el vestido que tengo en el día de hoy, gracias a tienda Adasa. 809-841-9955 es el teléfono WhatsApp para mayor información. Llevamos servicios a domicilio, entrega inmediata. Y en Santo Domingo, el 809-952-2150. Tienda de vestidos Adasa Elements. Encuentras todos los vestidos en todos los colores, las tendencias, lo último que está a la moda, lo encuentra en Adasa. Y así andará bien puestas en cada ocasión. Haga como yo, vista de Adasa Elements. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Las mejores marcas del mundo en lentes, cristales de primerísima calidad, profesionales nacionales e internacionales, atenciones de primera, exquisita. Todas las monturas, colores variados, se acomodan a tu contorno facial, te hacen ver bien y también solucionan tu problema visual. Análisis de la vista gratis en óptica máxima visión. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanzar les recuerda que ya no debe de salir de Las Guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado. Supermercado Almanzar, ahora unido a una, se trae todavía los grandes premios. Por cada 500 pesos de compra ganas miles de pesos en premios. Televisores, fines de semana, cruceros para dos personas y participa de la campaña Ecobolsa para reducir el uso del plástico. Vamos. Vaya a Supermercado Almanzar, calle principal 34 a Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerde que tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Y así participa y gana. LIR Comercial le recuerda que si usted que tiene su negocio ya no necesita endeudarse ni volverse loco, para nada. Capitalice su negocio con equipos de calidad y garantice la inversión. Visite cualquiera de nuestras tiendas de LIR Comercial a nivel nacional y encontrará todas las variedades en equipos de refrigeración, cocción y preparación de alimentos que a su negocio le hace falta. Usted pone las cuotas como le sea más cómoda, le asesoramos y le ayudamos a hacer crecer su negocio. Visite LIR Comercial, donde todos los negocios califican. Mira, yo quiero agradecer a Franklin de Auto Franklin y a Patricia, que nos hicieron una invitación, pero sabemos que ya pasó el pasado domingo de la feria que ellos tienen. Pero lo interesante es que a mí lamentamos que se me haya perdido la invitación en un papeleo, no sé. Es lo interesante del tipo de invitación que ellos enviaron. Es como una matrícula donde se detallan el evento, sí, y la matrícula de un vehículo. Una pre-reservación. Donde dice propietario, es mi nombre. Todas las marcas. Entonces, es muy un creativo, genio. Yo creo que el que hizo eso, vale la pena reconocérselo. Porque es muy creativo. Muy buen marketing. Muy buen marketing. Eso fue. Y yo he buscado, pero lamentablemente parece que en el papeleo de trasiego de documentos. Mira, el mío está aquí. Yo quiero que los vean. Que valga la publicidad. Sí, valga la publicidad, ¿verdad? Aquí está el mío. Miren esto. Muchísimas gracias. Eso es ser ingenioso. Es decir, sí, mírenlo ahí, sí. Una matrícula pura. Usted tiene derecho, oportunidad, cualquier, todas las marcas. Tipo de vehículo, variado. Preferencia, nuevo, usado. Marca, todas, modelo. Y ya está mi razón social, ya está ahí. Y ahí está, número de razón social, Raquel Ortega. Ahí y la está. Cédula, igualito, todo. La cédula no es contenido la misma, es el teléfono del negocio. El color, el que a ti te gusta. Voltea la hora, gíralo. Entonces, y ahí está, mira, la publicidad. Muy creativo, excelente. Esos son parte de la creatividad y del intelecto de muchos jóvenes o de muchas personas que trabajan en el marketing, que eso es publicidad, uh-huh, es negocio, pero es inversión. Lo mismo pasa cuando usted toma la decisión de publicitarse. Espacios como el nuestro, yo no porque esté aquí, espacios como el nuestro, yo teniendo un negocio de envergadura y de cierto carácter, no tendría duda
en que mi negocio se anuncie en un programa que respeta y que tiene rating. Correcto. Tenemos que... Eso somos nosotros, de mañana. Así es. Hay otros temas que nos preocupan. Hay un joven que denuncia, el joven de nombre Elvin Bautista. Él denuncia robo de identidad. Él vive en Salcedo y vamos a escuchar las declaraciones. Él dice que le utilizan su identidad para cometer actos ilícitos. Escuchemos. Bien delicado eso. Sí, así es. Bien delicado, porque están tomándole a usted la cédula, por ejemplo, para cometer actos ilícitos reñidos con la ley. Vamos a escucharlo, lo tenemos listo. Bueno, en unos segundos está listo Elvin Bautista. Él dice ser víctima de robo de identidad. No sería el primer caso, lamentablemente, también, pero es un tema muy delicado. También el caso de la clonación de la tarjeta. Son miles de millones de dólares. Recordemos a Roberto, a Figueroa. Eso es fuerte, Figueroa. Fuerte la cantidad. Juan, de tenía cédula, tenía identidad del DNI. Pero ¿y el que acaban de sacar de aquí? Claro. El jefe de... El machete. El colombiano jefe de cédula, la droga. Cédula dominicana que la consiguió como en 16 minutos. Una locura. Cualquier dominicano va a sacar una cédula y dura un proceso largo. Mira, él la consiguió en 16 minutos. Ahí es que el ser humano pierde la paciencia y la inteligencia emocional que yo le pido a Dios que no la dé. Sí. Se pierde. ¿Tú te imaginas que haya un acto de asesinato y que ahí esté la cédula? Y ahí pongan la cédula. Tenemos a Elvin las declaraciones. En unos segundos nos avisan cuando esté listo, por favor. Estos casos son muy comunes. Lamentablemente, te clonan las tarjetas de créditos. No se puede uno descuidar con ellos. La dirección de la dirección de la Junta Central Electoral, que eso es frecuente. Sí, lamentablemente. Que lamentablemente es frecuente, que continuamente se está haciendo... Y que ellos siguen persiguiendo, pero se dan muchos casos. Mira, ¿y en cuáles de los casos resaltan? Los casos de delincuencia, narcotráfico, ¿para qué robo, ¿para qué utilizan una identidad falsa? Para hacer algo ilícito obligatoriamente. Yo hablo mucho de del proteger la oficina civil de la Junta. De la Junta. Oficialato. Porque el oficialato, las oficialías en cada municipio, en el territorio nacional y sobre todo la Junta, esa es una de las labores más importantes que tiene la Junta. No es preparar solamente, no es preparar elecciones. Esa es una de las que ella ejerce. Pero la Junta Central Electoral es porque es la encargada de que los registros civiles de la República Dominicana, de todo el nacido vivo, ya sea dominicano, ya sea extranjero, ya sea hijo de diplomático, el hecho que haya nacido aquí, cada uno tiene su renglón. Pero el más importante es la identidad nacional. Por supuesto, la identidad nacional. Y ahí es que nosotros tenemos que poner atención. Y con este plan de regularización, que fue un fiasco, que fue simplemente para que nos lo impusieron, llegará el momento que tendremos que hacer la auditoría. Porque tú sabes que ahí anda en las redes un individuo con su carnet de identidad de Haití, con una cédula, con la foto de él y el nombre y la identidad de un dominicano. Y tú comparas el documento original haitiano con la cédula falsificada y la foto del mismo individuo que aparece en la normal. Si nosotros no ponemos atención y los políticos no respetamos esa línea divisoria, de ahí depende todo. De hecho, yo tuve un caso, mi hermana Irka, la hija, nosotros terminamos en la Piña de Jaya, vivía una joven que tenía la cara de ella en la cédula de Marilisa. ¿Tú te imaginas? Ya eso se resolvió, pero así hay muchos casos. Y lo grave de esto es que le dan una fórmula donde el ser humano, el dominicano humilde, tiene que dar todo eso trote y no le buscan la vuelta ahí mismo que debieran de ayudarlo. Yo sé de casos, Francis, de personas que van a la Junta a buscar una acta de nacimiento. Dicen, no, pero ese no eres tú. Hay una persona con esa acta de nacimiento. Ya ese número. ¿Tú sabes lo que tú te imaginas? Eso hay que recoger de atrás. Se han hecho esfuerzos para evitar todo eso. Se pone a la persona que es la real a dar todos los trotes del mundo. Y tiene que venir la sentencia, los testigos y todo el tiempo que eso implica. Proceso bastante costoso, así es. Ya se han hecho esfuerzos, ¿no? Hay que decirlo. La Junta Central Electoral ha hecho esfuerzos para corregir esto, para... hacer su papel, jugarlo bien, sobre todo, y ahora los niños ya hace un tiempo
desde que salen ya tienen su número de cédula registrado en el documento oficial del nacido. Eso es un avance, sobre todo, porque ya en ganando la mayoría de edad, bueno, nada más tendrían que cambiarle su, ponerle su plástico y ya toda su información registrada ahí. Pero falta mucho todavía por hacer, involucrarnos y estar pendiente, porque cuando uno menos cree, le falsifican cualquier tipo de documento y no es para hacer cosas buenas. Y miren esto, cuando se habla de la suplantación también, se cometen delitos graves donde una persona en Santiago casi desfalcó a la propietaria de la identidad, porque esta retiró dinero de banco, esta pudo hacer muchísimas transacciones y eso es grave. Sí. Pero también en los delitos más gravosos, se hacen pasar. Ya tenemos la declaración. Este es el joven que dice que le han robado su identidad, Elvi Bautista, y está mostrando los documentos que ya se ha trasladado a la Procuraduría, ya está su cédula. Vamos a escucharlo. Tenemos ya el audio del joven Elvin que le explique el proceso. Vamos a escucharlo, ya está listo. Esto pasó, yo vi una publicación en Facebook. ¿Qué pasa? Que yo hago la pregunta del lugar a esa persona. Le digo que qué cuesta el celular. Y él me dice, te voy a dar mi número WhatsApp para que te comunique conmigo. Esa persona me manda número cédula de él, me manda la foto y me manda un video de su negocio, tomando la confianza de que yo le envíe su cédula, la mía, para que él me envíe el equipo por Caribe Tú. ¿Qué pasa? Yo hago, le envío mi cédula por Caribe Tú, Caribe Express, escúchame, y él me deposita el envío a Caribe Express. Me manda un voucher que es falsificado, hecho como ellos lo hacen. Un Photoshop. Exacto, sí. Yo voy a Caribe Express y pregunto si ese envío me llega. ¿Qué pasa? Que ya me dicen que no, que eso es falso porque no tienen los números de allá, el tipo de letra no es igual y se ve que es algo falsificado. Bueno, ahí yo llamo al tipo y le digo que no me llega, no me el envío, no me llega y trato de comunicarme con él. Él las imágenes la guardó, yo no pude borrarla y ahí está estafando con mi documento, con mi identidad. ¿Qué tipo de estafa está realizando él? Mírame la cámara. Venta de celulares. Él está vendiendo celulares. Ya he visto que he engañado a dos personas con mi identidad. Una de Santiago y una de La Romana. ¿Se han acercado a ti las autoridades? No. Por el momento no. ¿Ustedes hicieron la denuncia del lugar? Hicimos la denuncia. El llamado que tú le haces a las autoridades, tú como el afectado principal, es que tomen este caso y que me ayuden, ya que yo soy un joven estudiado, soy licenciado en educación física, también soy segundo teniente de los bomberos y quiero que me ayuden en ese caso y que tomen carta en el asunto. ¿Te ha visto? Ellos han solicitado dinero a tu nombre, ¿correcto? ¿O han vendido equipos? Han vendido equipos a mi haciéndose nombre. Haciéndose pasar por mí, sí. Muy bien. Lo que indica que afecta a tu moral. Exacto. Muy bien. ¿Ustedes fueron a la fiscalía? Sí, señor. ¿Fueron al DICAC? No. Bueno, hay penosa la situación que está viviendo él. Este no es el único caso. Las compañías telefónicas simplemente reciben de los intermediarios del servicio esas informaciones y le emiten un contrato o venden un celular y eso crea incluso una situación de costos porque van consumiendo y no pagan. Entonces lo persiguen a él como que es el responsable. Como que fue el responsable porque lo vendió alguien que robó su identidad, está vendiendo celulares. Entonces, a nombre. Aquí hay demanda importante en contra de Claro y de otras compañías porque no tienen miramiento en este tema de los celulares. Él mostró documento ahí que ya ha ido a la Procuraduría, ya ha hecho todo el procedimiento. Atención a darle seguimiento a este tema porque este joven le está afectando ya su vida totalmente. Un joven que aparentemente
es un joven de bien de la sociedad y tiene la responsabilidad que tiene el cuerpo de bomberos en Salcedo. Entonces vamos a prestarle atención a esta denuncia para que se vayan acabando cada vez más esos robos de identidad. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con la parte final del programa. Quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros. Bueno, sigue la problemática en la escuela Manuel María Castillo, de que los estudiantes siguen con la indisciplina y la irreverencia, quedándose afuera mientras cantan el himno. Tienen que tomar ya medidas drásticas. Creo que le han dado demasiadas chances, como decimos en buen dominicano. La reincidencia está ahí, está evidente. Mariel, no sé qué es lo que vamos a esperar. Si ellos no quieren entrar y participar de los actos en honor a la bandera, hay a más patricio, afuera que adentro. Pues que se queden afuera y que se vayan para su casa y que los padres sean responsables de sus hijos. Ellos tienen que guardar respeto a los fundadores de la patria, de nuestra nacionalidad. Es muy mal mensaje que están mandando. No parecen estudiantes, parecen cualquier otra cosa menos estudiantes. Porque un estudiante responsable y que vaya a buscar el pan de la enseñanza a un centro educativo tiene que guardar la disciplina y el respeto, que es fundamental. Y sobre todo, tiene que cumplir con las normas del centro. Y bueno, las normas dicen que usted debe estar en el momento del izamiento de la bandera. Son los actos del inicio de clase, del inicio del día. Entonces, si usted se lo perdió, pues váyase para su casa. Comiencen a poner sanciones, porque si no, entonces eso es un relajo y ya le han doblado el pulso a las autoridades. Es vergonzoso lo que está ocurriendo. Y no solo es ahí, pues eso se está usando como ejemplo. Hay muchísimas otras escuelas que hacen lo mismo. Los más grandes le enseñan a los más pequeños. El punto 6 del Pacto por la Educación Regional, que se supone que hoy, miércoles, se estaría firmando, a Mariel que nos corrija, dice: respeto al cumplimiento de horarios y calendario escolar sobre ya, jornada escolar rato. Extendida, sobre la aplicación del currículum, que esto es parte del currículum que se está violando, sobre los factores de riesgo. Ahí hay un riesgo porque estos jóvenes, puede suceder cualquier cosa ahí afuera y se dice que están en la escuela. Y nadie son responsables. Sobre el adecuado financiamiento y movilización de los recursos de la educación y la implementación de monitoreo y evaluación y veeduría, dónde están los veedores, los compromisos pactados que están anteriormente a este pacto, Mariel. Hay que hacer creer a la escuela. Estos jóvenes no pueden seguir con esa indisciplina. Al momento que no se permita la entrada, se vayan todos a sus casas, llamar a los padres, coger un teléfono, no se le va a permitir, no se le permitió entrar, porque en el momento que se llamó para la entrada, ellos decidieron permanecer fuera. Son varias ya las semanas, o sea que si le dio tiempo suficiente para hacer levantamiento de información, para las psicólogas hacer su trabajo, ya merecen sanción. Este show y este tema ya nos sigamos nosotros ahí de algún modo hasta mira, ocupando tanto tiempo. Mira, por Dios, el punto C las autoridades deben actuar. Respeto al cumplimiento de horario y calendario escolar. Aquí no lo podemos firmar porque no se respeta. Este es el pacto regional que se supone se debe firmar hoy, pero no tenemos cumplimiento horario, calendario escolar. El punto 6. Bueno, y el respeto a la patria, señores, a la bandera, al himno, a las cosas que nos dan valores, dignidad como país. Ese es del pacto, mírenlo ahí. Eso hay que levantarlo. Esos son los ya profesionales del futuro de nosotros. Ahí está el presidente, presidenta de nuestro país. 2019, entonces andamos 2022. Mal si comenzamos así. En el WhatsApp nos escribe William Hernández, dice: mi humilde opinión, se refiere al tema del caso de la metida de pata de Camacho. Emilio Goris nos dice que el dirigente de PHD pide a PRM y a Alianza País y a ODEC no aceptar el voto electrónico en primaria, poco confiable, dice él. Fior Antigua nos manda una postal de buenos días. Yo le he mandado esta información que mañana vamos a trabajar porque hoy no nos dio el tiempo, sobre una denuncia de colocación de vallas
cuando están prohibidas aquí en San Francisco de Macorís. Mañana, mañana abordamos ese tema. El número que termina en 7874 nos da los buenos días, dice que ve el programa siempre y que le pasó que le quitaron su nombre, a ella le pasó. Ahora, después de haber trabajado por más de 20 años y después de estar viajando a New York desde el 2015, o sea que estas oficinas públicas son unos tollos, dice ella, y tienen uno que llevar noche y todo y durar hasta años para recuperar cualquier inconveniente. Le a quitan mí, el nombre. Por lo menos después que la pusieron, se la pusieron en China, resolvió en un año, o sea, le cambiaron su identidad también, hubo hurto de identidad. Víctor Grimaldi nos saluda, dice que habla una opinión en torno a educación. Nos vamos, nos retornamos mañana si Dios quiere. Gracias por su sintonía.